Cálmate. ¡Muérete! ¡Imbécil desgraciado! Cálmate ahora. ¡Púdrete! Parece que le dispararon en el aire. Un solo tirador. ¿Cómo lo sabes? Ya no dispares eso, amigo. ¿Cómo lo sé? Le disparas a la gente equivocada, amigo. Porque de lo contrario no tendríamos esta conversación. Muy bien. Dime. Nicolai. Me llamé a quien le disparó. Nicolai, ¿qué es lo último que recuerdas? Se llamó Nicolai. Estaba en la región chechena. Hubo una luz. La guerra. Sí, despertar estaba cayendo. Sí, yo también. Y luego... Y entonces, adiós. También estaba en baja. Luego vi una luz. Y tú. ¿Qué es aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Carajo. Ella podría saberlo. ¿Quieres bajar el arma? He visto muchas. Entiendo. ¿Crees que sea...? Jamás he visto esta selva. Y he visto. Y la topografía no coincide. Tal vez en Asia. ¿Tal vez África? Demasiado calor para esta época. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Es el Amazonas. Encontré más paracaídas. Así sabré quién me arrojó de un maldito avión. ¿Estuviste en un avión? ¿Y tú? También. Desperté en caída libre. Sí. ¿Eres de la defensa? ¿Ejército israelí? ¡Me llaman!
¡Maldito imbécil! No, en realidad. ¡Maldito imbécil! ¿Su amigo? No. Tenemos peores problemas ahora. Ok. Capitán. Pues no se metan en lo que no les importa. Tenemos. Voy a terminar lo que iniciaste. Capitana, como usted diga. Hay que unir fuerzas, ¿eh? Todavía está colgado allá. ¡Ayúdenme! Sería buena idea. ¿Sí? Podríamos incluir al que todavía... ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Estoy colgado de un paracaídas aquí en un árbol! ¿Por qué no cierras la maldita boca? ¡Hola! No te muevas, se romperá la rama. ¿Tienes algo para cortar las tiras? ¿Ah? ¡Qué suerte! ¡Puede ser rápido! ¿De dónde? No, no tengo. Oigan, usemos la soga de un paracaídas. ¿Pues, ¡ayuda! ¡Auxilio! Fue más fácil. ¿Y quién eres tú? Soy médico. ¿Alguien podría decirme qué...? Iba camino al trabajo y... que está... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede aquí? Trasero es increíble. Allá. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién haría eso? Sean quienes sean, se llevan. ¿Quién haría? El guerrero con los mejores trofeos. Se lleva el mayor respeto. Llevan trofeos. En mi cultura, nos estudian. ¿Cómo reaccionamos bajo presión? Como sea. No sé. Desconocidos, balas de salva. Si fuera un estudio, todos seríamos militares. Porque en Tijuana los secuestramos. Esto es diferente. Tal vez un rescate que no es pagado. Los incendiamos. Los ponemos en petróleo. ¿Y si el rescate los reos? Les dan drogas en la comida y luego esperan a ver qué es lo que pasa. He oído historias sobre experimentos que hacen con trópicos. Sentiríamos los efectos secundarios. Daño en habilidad motora. No son drogas. Si fuera un compuesto psicotrópico, habría un objetivo. Ahora visión borrosa. ¿Y si fuera un experimento de conducta? Estamos muertos. Dos días. Y yo estaba en combate. Yo también. Yo iba a ser ejecutado en dos días.
No sabía que necesitas paracaídas para ir allá. Es el infierno. Estamos aquí. La cuestión es... No importa lo que haya pasado, ni por qué. ¿A dónde vas? A tierras altas. ¿Cómo salir? Entonces deben seguirme. Tenemos que estar juntos. Entonces... Caefructus lianogensis. Sí, con solamente un rasguño causa total parálisis. Tiene un intenso y letal veneno. Yo te protegeré aquí. Gracias. Hiciste un amigo. Sí. Oye, hay que descansar. Oye, creo que también necesitas un descanso. Descanse. Escucha. ¿Tienes nombre? Y si quieres seguirme, bien. Pero no voy a hacer esto. Lo lamento. Si vas a ser la exploradora líder, bien. ¿Quieres ver algo perturbador? Yo voy mejor solo. Entre eso y el sol... Creo que tenemos un gran problema. Bueno, entre. No se ha movido desde nuestra llegada. Gran problema. ¿Qué le pasa al sol? ¿Qué crees que está sucediendo? Spetsnaz. ¿Qué creo yo? FRU, un escuadrón, grupo Alfa. Los Zetas, miembro del cártel. Los terceros más buscados del FBI. Un dron letal de Sierra Leona. Yakuza, Inagawa Kai. Todos son violentos. Él no pertenece. Él. Todos son... Si es que fuimos elegidos. ¿No pertenece a qué? Sobre ti. ¿Qué hay sobre mí? Esta es la selva. ¿Eres exmilitar? ¿Sobre mí? ¿Conoces la selva? Eres un mercenario. ¿Algún problema con ellos? ¿Operaciones encubiertas? O quizá no por el momento.
encontraron algo aquí. Como a nosotros. Soltaron a... No como nosotros. ¿Nos eligieron para qué? Dijiste que nos eligieron. Desgraciados. Quédate así, capitán. Dispara. No hace falta. A las 12, a 110 metros. Dispara. No hace falta. Dos semanas. Activamos la trampa de un cadáver. Él se dispuso en esta posición. Juzgando por el grado de descomposición. Fue su última defensa. Disparando a todas direcciones. Fuerzas especiales norteamericanas. Sirviendo en Afganistán. ¿Qué hacía tendiendo trampas para nosotros? Esto es extraño. Debería estar... Quería cazar otra presa. Mucho más grande. Nosotros. No era para nosotros. La regla del peso muerto es usar 5 veces más peso del que tiene el animal. ¿Más grande? El tronco era un peso muerto. E hizo esto. El animal, sea lo que sea, evadió las sogas.
Hay que hacer otro plan. ¿Qué fue eso? Tú tienes dos malditas armas, hermano. ¿Quién me da un arma? ¿Alguien? Esto es una porquería, hermano. Quiero un arma. Por favor, ruso, tú tienes un arma muy grande. ¡Dame un arma! Ahora. Comprendan. Dame un arma. A pesar de tu maldad, esas cosas. Las cosas son peores. Maldito, y ahora tengo que llevarte con.
hicieron irse así? No. Vete conmigo. Ellos solo quisieron. Escuchen atentamente. Las municiones, cuéntenlas. Fue el silbido. Los llamaron. Recarguen, háganlo. Oigan, disculpen, ¿qué? Maldición. Hay que conservar las balas. ¿Las jaulas? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Somos casados. Hemos venido por el mismo propósito. Jaulas, el soldado, todos nosotros. Y somos las presas. Este planeta es un área para cazar. Nos estaban sondeando. Y si no lo han notado, nos están codornices. Dividieron al grupo y nos enviaron a la jauría. Es lo que harían si cazaran jabalíes o... Nos veían estudiándonos. Es lo que yo haría. ¿Cómo lo sabes? Porque... Espera. Fantástico. Aquí solo estamos siete. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Quiero morir. Ayúdenme. Hiere a un hombre. Provoca que su... Para que Pilda sufra. Hazlo sangrar y caza a los que aparezcan. Pida que lo salven. Tiende una trampa y caza. Lo dejaremos, ¿verdad? Lo sé porque yo lo he hecho. No queda nada que hacer ya. Solo mira a ese tipo. Es todo. ¿Verdad? No lo haré. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa.
esto hacer. ¿En serio? ¿Nos atraparon en un planeta de caza alienígena? Tenemos que ir a tierras altas. ¿Quiere hacernos una? ¿Crees que la solución es seguir caminando? Subir. Así caza Elba. Sus reglas. Este es su juego. Su selva. Nos cazará. Si huimos, hay que saber contra quién lidiamos. ¿Qué alternativa tenemos? Iremos tras él. Las huellas siguen hacia allá. Nos abandonó. ¿Dónde está el tipo rudo? Está aquí.
policía! De la muerte. Nos tendiste una trampa, Oscar, nada. Tenía que entender quién era el enemigo. Te escondiste y esperaste a que esa cosa atacara. Fuimos un hombre debido a eso. Esta mañana lo que... Ahora lo sé. Murió uno. Al menos no lo cazaron en vano. ¿Por qué? Así averiguaste de cerca lo que querías matar. Pero sucede que ya no es la estúpida mañana. Enemigo, que usan armas de energía y basadas en proyectiles, que tienen un artefacto. ¿Se siente que nos vayan a aniquilar? No, así averigüé que hay más de un enemigo. Y también en peso. Artefacto que los oculta, que los superan en altura, en fuerza. ¿Quedarte solo? Concedido. ¿Por qué no le...? Nos pusiste en riesgo para salvarte. Querías quedar... Cuando viste esa cosa que estaba atada, noté tu reacción. ¿Por qué no les dices la verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Cierto? Ella sabe qué es. No es cierto. No hay nombre para decir. En el 87 en Guatemala, para describirlos. Entrenados. 6 hombres más una. Un grupo especial fue a la selva. En su reporte, dijo que tuvieron con un agente de la CIA. Solo uno sobrevivió. La cosa del tótem y un contacto con algo. Dio una detallada descripción. Camuflaje que se ajusta al tipo de luz, haciéndolo invisible. Tenía una especie de detección de calor. Y al espectro. Tenía visión en infrarrojo. Cazó. Él se ocultó con barro. Así lo venció. Uno por uno. Y asesinó a su equipo. Sin importar su forma. Los aniquiló. Sean lo que sean. No de defensa. Parecerá que estamos atrincherados. Así los aniquilaremos. Bien, haremos un perímetro. Los atacaremos con ráfagas de fuego repetidas. Se puede atraer. Los llevaremos a un punto estrecho. Puedo.
puede hacer. Yo solo no puedo. Vamos a liberar cocaína. Después iré a violar a mis amigos de esta. ¿Realmente inhalaré demasiada cocaína? ¡Qué tarde! Debo ir a violar a preciosas golfas. Diré, ¿qué hora es? ¿Las cinco? Claro. Dices que son las cinco. Ahora mis preciosas golfas. ¿Sabes de qué hablo? Ah, sí, claro. Sí. Hora de violar golfas. Tienes que alejarte de él. ¿Sigues molesta? Púdrete. Que hay entre ambos. Ahí si no tienes que admitir que te gusta. ¿Qué? Los dos hacemos lo mismo. Solo que lo haces por un país. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te hizo tan enfermo? Y a los que han cazado hombres armados mucho tiempo y les gusta. No hay nada igual a la cacería de un hombre. Es muy poético. Jamás les interesa ninguna otra cosa después. No, en realidad. Poético. ¿Lo inventaste tú mismo? Lo dijo Hemingway. No vienen. Fallaron las trampas. Creo que descubrí cómo puede ser de utilidad. Hola, Doc. Hola. ¿Viene de la jaula? Tal vez creyeron que nosotros lo trajimos. ¿Está muerto? ¿Por qué no festejan? Ay, no. Pero buen disparo.
Sí. No fui yo. Los olfateé desde que llegaron. Si los escucho, ellos lo harán. Si yo puedo olfatearlos, si una tormenta se avecina, vengan. Soy el que logró huir. Alguien con quien no te metes. Estamos. Es una excavación. Pero la fuente de poder no. ¿Qué?
casa de veraneo. La de invierno es de chiquero. ¿Vives aquí? Ah, no. Y los hombres. Ulala. No está en la Riviera. Las escuelas son mucho mejores allá. ¿Cómo sobrevives aquí? Por cierto, de nada entró. Cuando haya algo de donde pueda tomar. Tomando lo que encuentro. Roland. Roland. Oh. También los arrojaron aquí. Sí. Fuerza Aérea. Ellos. Qué adrenalina. Pam, 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 pam. Oye. Sí, yo. Pam, 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 pam. Dejar eso. A ciertas personas aquí les molesta que los demás se lo diré. Oiga, Agente Naranja podría dejar desviar la señal de calor. Y en vez se metan con sus cosas. Eso es importante. ¿Casaste a uno? Casé destiles infelices. ¿Casaste? Ya lo he olvidado. Les decía que hay dos, tal vez tres. Los dos similares, pero son diferentes. Es como la diferencia entre ver dos tipos diferentes de aberraciones. Los grandes son los que cazan a los pequeños. Es una especie de perros y lobos. Hay unos que dirigen todo allá afuera. Sí. Solo lo hacen por deporte. Pelea familiar que lleva así varios años. Sí, un amigo, cosas que no podrías creer. Viene a... Sí, claro, y traen mucha carne fresca, estación tras estación, en ese orden. ¿Cuánto llevas? De algo. Y luego... Lo cazan y lo asesinan. 7 estaciones, creo. ¿Estás aquí, hermano? Como sea, de vez en cuando uno de nosotros asesina a uno de ellos. ¿Qué? 10. Es que así aprenden. Rápidos, Dios. Y les voy a decir que es cuando en realidad se interesan. Vuelven a la siguiente estación. En tríos, siempre se adaptan. Perfeccionan sus nuevas armas, sus armas diferentes o sus tácticas diferentes. Siempre vienen en tríos. Con su armadura diferente. O sus... Es como una evolución. Tratan de convertirse. Es impresionante. Dijiste que vuelven. Dirse en mejores cazadores. ¿Una nave? Sí, está a solo 30. ¿Cómo? Tienen una nave. Te dije que no lo notarían. Te dije desde antes. Está metros de su base. ¿Qué tal un poco de ayuda? ¿Estabas ahí? ¿Cómo puedas hacerlo? ¿Cómo los asesinamos? No muchas. Quieren sobrevivir. Deben tener una debilidad. No, creo que elegiremos la opción 2. ¿Cómo se sale de este valle? Ocúltense. Quédense aquí. No. Las primeras 3 estaciones caminé en la misma. 10 estaciones, reserva. Misma dirección, tratando de llegar al final de la reserva. Les comento que no tiene final esta reserva. Me entiendo. Tal vez tú y tu amigo quieran hablarme sobre la nave. Buena. Todo el tiempo que estuve aquí jamás llegué a pensar. Es una buena idea. Yo no sabría pilotearla. Pensar en que ellos tendrían una nave espacial. Hacerlo.
Lo puedo intentar. Sí. De seguro tú sabrías hacerlo. Yo voy a dormir un rato. Bueno, ellos siempre están cerca. No hagan ruido. Están cerca. De servir la que quieran. Allá hay agua. Se pueden seguir. Senos de cañón. Ella es Candy Lee. No es mi hermana. ¿Ella es tu novia? Esto es antiguo. ¿Digo lo que hice antes de esto? Compañero, lo agarraron. Isaac, mi compañero, me oculté. Pude haber hecho algo, pero habría sido asesinada junto con él. Lo abandoné. Ojalá lo observé morir. Dijiste que nos eligieron. Ojalá hubiera disparado. Hiciste lo necesario para sobrevivir. Debí preguntar por qué. Pregunté para qué. Igual que ellos. Somos monstruos. Es porque somos depredadores. Sea mejor que no volvamos. Pues yo voy a volver. Monstruos en nuestro propio mundo. Tal vez sea. Les voy a robar su nave. No. La cosa que estaba atada debe saber. Aprendiste a pilotear en una hora y no lo supe. Enemigo de mi enemigo. Supongo que haría lo que fuera por liberarse. No lo convierte en amigo. Entonces, ¿tú qué eres? ¡Es un carroñero! ¡Mira nuestro!
pasando aquí, hermano? Desgraciado. Apenas puedo tolerar vivir contigo. ¿Cómo vivir con ellos? Dije, pero jamás me haces caso. Seis meses más en la vida. Despídete de tu amigo. Está bien. ¿Cuál es? ¡Maldición! ¡Al suelo! ¡Estás en mi casa, maldito idiota! ¡Eso no abrió ni un poco el techo! Eso, idiota. Llamé a la caballería.
rápido. ¡Oigan! ¡Los perdí! ¡Vámonos! Tienen que sacarme de aquí. ¡Rápido! Thank you.
Estamos cerca. No paren. Es peso muerto. Vámonos. No. No era para asesinar. Era para inmovilizar. Ya no seguirás. Es todo. No, aún seguiré adelante. No. No suplicará no dejarlo atrás. Que lo carguemos. No. Tengo una familia. Tengo niños. No van a dejarme aquí. No lo hagan. Tenemos que irnos. No. Llévenme. Lo lamento. Lo pondremos de trampa. ¡Llévenme con ustedes! Tú y yo aún llegaríamos. Lo usaremos a salida. Sería traición, es de los nuestros. Así es. No. Lo tomarán como un trofeo. Esa es la única salida. Que seamos humanos. ¿Y qué eres tú? Ellos cuentan con eso. Quieren que sintamos algo por él. ¿Qué tanto vale? No, por favor, no. Alguien con vida. Tienes que irte. Por lo que más quieran, por favor. Irte con él. No sé. Es lo que digo. Quiero largarme de este planeta. Tú llévame a la nave. Cortaré tus sogas. ¿Entiendes de qué hablo, no? La nave. No!
misma decisión. Si pudieras volver atrás. ¿Viste? Ah, qué gusto. ¿Nos puedes sacar de aquí? Se fue mi vuelo. Ven acá. No lo haré.
Thank you.
Me llamo Isabel. Es un placer, Royce. Depredadores.